Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos hoy lunes 12 de agosto de 2024, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le estaremos platicando de varios aspectos importantes dentro de ellos, la supervisión de algunas obras que se están realizando en nuestra entidad, particularmente lo que ocurre con el paso a desnivel que se construye allá en Tapachula. Por cierto, en la capital Chiapaneca, según las autoridades, en las próximas semanas ya podría estrenarse el paso a desnivel. También le estaremos dando detalles de las reacciones que ha dejado el nombramiento de la nueva dirigencia del PRI. Va a repetir Alejandro Moreno los próximos cuatro años en el Partido Revolucionario Institucional y por supuesto también que le tendremos detalles de la situación que tiene que ver con el acompañamiento a través del programa Héroe Hero, eh, Paisano y por supuesto también lo que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo en la capital Chiapaneca. Esto ya como parte de pues, la nueva administración que estará en funciones en el mes de octubre. Permítame entonces pues entrar en materia, arrancar esta tarde con esta información, con esta protesta que ocurrió el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez y tiene que ver ya con siete años de la muerte de Andrés Jiménez Pablo. ¿Quién era y qué reclaman sus familiares y conocidos? Aquí mi compañero Pepe Ortega nos presenta la información. Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Mocri Sempa, EZ, marcharon este 12 de agosto para exigir esclarecimiento en el asesinato de Andrés Jiménez Pablo. Recordaron que este crimen fue perpetrado el 12 de agosto del año 2017, por lo que ellos mantienen que fue un crimen alentado desde el Estado porque Andrés Jiménez encabezaba el descontento social que prevalecía en varias regiones de la entidad. Dieron a conocer que el homicidio de su dirigente fue planeado minuciosamente, ya que su asesino esperó a que el ingeniero Hoy, Oxiso Andrés Jiménez Pablo saliera de una entrevista radiofónica en donde públicamente había denunciado la falta de atención a los conflictos agrarios que existían en los municipios de Ocozocuautla, Jiquipilas, Berriozábal. Estos ocasionados por los grupos, dijeron caciquiles, y por funcionarios de diferentes órdenes de gobierno. Dieron a conocer que las comunidades en la necesidad de recuperar sus propiedades a través de la movilización social solicitaron la asesoría de Andrés Jiménez Pablo en diversas ocasiones. Por esta razón sufrió persecución penal y finalmente fue privado de la vida con 12 impactos de bala. Dieron a conocer que la presión de su organización y las declaraciones de los testigos presenciales fueron lo que obligó a la Fiscalía General del Estado a detener a quien consideran el perpetrador del homicidio y también la presión de la organización y la contundencia de las pruebas lo que llevó a un juez penal a condenar a Francisco N. Como responsable del homicidio de Andrés Jiménez, meses después, en el año 2019, fue puesto en libertad, por lo cual siguen exigiendo justicia. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, como usted sabe, en el mes de octubre arrancarán funciones ya las nuevas autoridades, en este caso las municipales, y se está haciendo trabajo con habitantes de diversas colonias, así lo puntualizó el alcalde electo. En este caso, Ángel Torres, por Tuxla Gutiérrez. Y es que el presidente municipal electo de Tuxla Gutiérrez, Ángel Torres, hizo un recorrido con las y los vecinos del fraccionamiento Jardines del Pedregal, donde destacó que el segundo piso de la cuarta transformación refrenda, pues, el compromiso de trabajar en unidad para lograr más y buenos resultados para este fraccionamiento. Al recorrer. Con los y las habitantes, dijo que han sido grandes gestores para consolidar en este caso la pavimentación de calles y el rescate de los espacios públicos. Señalando que el plan Tuxla 4T contempla acciones que contribuyen al mejoramiento, en este caso, de la calidad de vida de las familias tuxlecas, pero también a la construcción y la rehabilitación de vialidades y también parques públicos. Otra de las fortalezas del siguiente gobierno, dijo el alcalde electo, será básicamente trabajar de la mano con el gobernador electo, en este caso Eduardo Ramírez Aguilar, y también de la mano con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a través de diferentes gestiones. Así lo puntualizó en el recorrido que hizo en esta colonia aquí, en la capital Chiapaneca. Este domingo, allá en la Ciudad de México, se llevó a cabo un proceso interno en el Partido Revolucionario Institucional y la novedad o la noticia fue que va a repetir por cuatro años más Alejandro Moreno al frente del PRI. Después de la votación que se alcanzó este domingo y que favoreció a que Alejandro Moreno esté cuatro años más al frente de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Antonio Suárez Quinca, presidente estatal del Tricolor, aseguró que las delegadas y delegados en la entidad avalan el triunfo que se tuvo con la fórmula ganadora. Alejandro Moreno y Carolina Bianchi. En ese sentido dijo que esta fórmula representó el mejor proyecto, incluso se han puesto las bases para que sea una verdadera oposición. Por eso dijo que se necesitan abrir las puertas a una reforma integral del partido. Y es que fue este domingo que las consejeras y consejeros nacionales estuvieron presentes para llevar a cabo elecciones internas en el partido en la que se definió la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional para los próximos años. Según lo señalado, se trató de un acto de democracia. Que esta fórmula recibió también ya su constancia al alcanzar un 97% de los votos emitidos. Suárez Quinca comentó que hay compromiso de que sea un partido libre, que no haya oportunismo ni tampoco falsos líderes. Dijo que serán críticos y básicamente estarán cuidando cada paso que den las autoridades. El proceso de elección interna de la nueva dirigencia se realizó pues en las instalaciones del auditorio Plutarco Elías Calles en urnas. Transparentes para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Por cierto, mire qué bueno sería que muchos de los cargos municipales tengan que ser certificados, es decir, básicamente que los lleven a cabo, en este caso, hombres y mujeres completamente preparados. Una información de mi compañero Rodolfo Flores. Siete de los cargos municipales más importantes deben ser desempeñados por políticos certificados, expuso Luis Ángel Tobilla Domínguez, presidente de la Fundación Empresarial para la Productividad del Estado de Chiapas, FPCs. Esto luego de llevar a cabo una firma de convenio con el Instituto de Capacitación y Certificación de Competencia Laboral para acercar estos procesos a los funcionarios municipales del Estado de Chiapas. En este escenario comentó que este convenio permitirá que aquellas personas que desempeñan alguna actividad política o empresarial puedan desarrollar sus aptitudes con mejores características. Que sean reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Lamentablemente, sabemos que en Chiapas, el índice de preparación académica no es alto, por ello queremos acercar este modelo educativo que permite certificar a las personas que cuentan con la experiencia y con más conocimientos que tengan validez oficial. Agregó que es necesario que esta población sea reconocida como apta para desempeñar esas actividades. Va a ser, dijo, para todos los que necesiten, empezamos en la capital chiapaneca, donde generaremos el impacto y después nos vamos como una espiral para ir abarcando todas las zonas del estado. Destacó que desde el año 2018 existe una ley en la que se establece que las presidencias municipales y otros cargos deben contar con un certificado de competencia laboral. Ya está en vigor y nosotros con esos trabajos acercaremos los procesos a un menor costo a través de la fundación destacó Por parte del instituto se dio a conocer que trabajarán de la mano con la FEPECIS para que ese trabajo llegue a la mayor población posible. Por último, se dio a conocer que el instituto, por acuerdo 286, cuenta con la posibilidad de terminar el grado de preparatoria a las personas que no pudieran hacerlo en un tiempo máximo de un año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Mira, aquí le presento la información de mi compañero Andrés Domínguez que tiene que ver con este programa que han implementado las autoridades particularmente para cuidar a los connacionales en sus distintos viajes. Héroes Paisanos, instrumento permanente del Gobierno de México que brinda información a los connacionales para evitar contratiempos en sus viajes, mantuvo presencia en diferentes espacios de transporte en Chiapas como parte del operativo Verano 2024. El programa Héroes Paisanos del Instituto Nacional de Migración es la unión de un trabajo conjunto de más de 40 dependencias federales, de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil que te brindan que resides legalmente en Estados Unidos o Canadá. Al mismo tiempo, tiene como objetivo establecer políticas, estrategias y acciones permanentes, preventivas de asistencia y de orientación para asegurar que el ingreso, tránsito y salida de los mexicanos residentes en el extranjero que visitan México de manera temporal se lleva a cabo con respeto a sus derechos, la seguridad de sus bienes y el conocimiento de sus obligaciones. El programa contempla módulos los cuales se encuentran en diferentes puntos de salida de los estados, los cuales están atendidos por personas de la sociedad civil, quienes brindan información sobre los trámites y servicios gubernamentales, a los que se pueden tener acceso dentro y fuera de México. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Permítame ir hasta el municipio de Tapachula, ya se está realizando la supervisión pues, de estas obras que eh, van a ayudar. En este municipio, le quiero comentar que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas realizó un recorrido de supervisión de la construcción del paso a desnivel vehicular denominado San Juan, allá en el municipio de Tapachula. Constató que los trabajos de esta obra son de alto impacto y registran un avance del 83%. Se espera que quede concluida en el mes de septiembre de este año. Detalló que como parte de esta obra se realizó la rehabilitación del drenaje pluvial y sanitario para evitar inundaciones, así como la instalación de luminarias para garantizar mayor seguridad. El mandatario explicó que la construcción avanza de acuerdo a los tiempos y será entregada para hacer justicia social, fortalecer la economía, detonar el turismo y mejorar, pues, la imagen urbana de la perla del Sojonusco. Así lo enfatizó el gobernador desde el municipio de Tapachula. Y para cerrar este lunes también lo invito a que usted lea la versión impresa del periódico Cuarto Poder para que termine la jornada bien informado, bien informada, y es que como le decía yo hace un momento allá en Tapachula el gobernador supervisó el paso desnivel San Juan que se construye. Le quiero comentar que no construir por cuenta propia es clave ante los sismos, señalan especialistas. Dice la Secretaría de Obras Públicas que muy pronto estará listo el puente de la Torre Chiapas. Además le quiero comentar que señala la presidenta Claudia Sheinbaum que la reforma judicial no dañará los derechos laborales. Así, así lo sostuvo. Le quiero comentar también que la versión impresa de cuarto poder. Hay eh, datos interesantes que tienen que ver ya con la clausura de los juegos de París. Que dijo adiós a los juegos olímpicos. 2024, pero también hay información importante a través del reporte 4 en Tuxtla Gutiérrez, en Palenque y en la zona selva. allá en Pijijiapan, por cierto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el mejoramiento de vialidades. Parte de la información que usted que usted puede leer en la versión impresa del periódico Cuarto Poder de este lunes 12 de agosto de 2024. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo. TVO Noticias de Cuarto Poder. Que pase, buena tarde, buen provecho. Mañana a la misma hora le estaremos llevando más información.